Por su parte, Kevin Cedeño, que es el segundo expositor, es profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Ha publicado en diversas revistas y también ha trabajado como editor de varias publicaciones. Sus temas de investigación incluyen, entre otros, insularidad en la literatura, estudio de la crítica y la historia de la literatura en Hispanoamérica en los siglos XVIII y XIX, teorías posoccidentales en el contexto caribeño. Está vinculado a la Fundación Universitaria del Área Andina. Yasmina Tippenhauer es una, bueno, vieja conocida de las primeras asistentes de los primeros seminarios de estudios del Caribe. Tenía 8 años, ¿no?, que no venías a Cartagena nuevamente, y es como una especie de reencuentro. Yasmina es de padre haitiano, madre suiza, y nacida en Colombia. Entonces ya ustedes verán el talante. Es doctora en letras desde el año 2002 por la Universidad de Ginebra, es secretaria general de la Sociedad Suiza de Americanistas, ha enseñado lenguas y literatura de América Latina y del Caribe en la Universidad de Ginebra, en Suiza. Ha sido coordinadora del Festival de Cine Filmar en América Latina hasta el año 2006, estuvo coordinando este festival. Coordinadora de los grupos de trabajo Pueblos Autóctonos y Américas Negras, Reflexiones, de la Sociedad Suiza de Americanistas, donde es secretaria general, como decía al principio. Participa en debates sobre integración, migración, diversidad cultural, y actualmente es presidenta del Centro Cultural Latinoamericano Tierra Incógnita, inaugurado en Ginebra en el año 2003. Este es un centro que promueve exitosamente la difusión cultural, la integración, así como el desarrollo sostenible. Continuamos con Kevin Cedeño. Guillén, hay que decir para los que no... Bueno, muchos de los que están aquí han seguido el seminario desde su primera versión y saben perfectamente quién es Antonio Benítez Rojo. De hecho, fue uno... de los invitados a, si no estoy mal, al cuarto o quinto seminario, y desgraciadamente nos dejó muy pronto, murió en el año 2005. Kevin Cedeño es precisamente una de las personas que ha venido trabajando desde hace un rato en la obra de Antonio Benítez Rojo, y en esta ocasión nos trae el trabajo cuyo título es Benítez Rojo lee a Derrida, que lee a Platón, Colonialidad del saber y diferencia epistémica en la teoría caribeña. Gracias, Javier. Buenos días a todo el público, que es bastante numeroso para estos días. Esta ponencia se enmarca en una preocupación en la que he venido trabajando de modo más o menos infructuoso en los últimos años, que es sobre la necesidad de tener unas teorías en el ámbito de la literatura y la cultura que no sean las teorías europeas, es decir, unas teorías que den cuenta de los problemas locales, y que en ese esfuerzo del que un autor ha denominado provincializar a Europa, es decir, esa falacia moderna de la universalidad de la teoría realmente está haciendo agua. A nivel de la investigación, sin embargo, a nivel de la docencia, todavía sigue siendo una práctica el tema de que debemos utilizar la teoría europea como patrón de lectura de nuestras producciones literarias y culturales. Eso por un lado. Por otro, la ponencia es un poco un juego. Hay un juego, desde el título hay un juego. Porque era, en ese momento yo era estudiante y quería enfrentarme a una profesora que tenía una postura eurocéntrica, y yo quise realmente burlarme. Entonces hay cierta ironía y cierto juego en la propuesta. De hecho, el título puede conducir a error, porque en el texto de Derrida que voy a analizar en mi lectura, realmente Derrida no lee a Platón.
como sí lo hace, por ejemplo, en la farmacia de Platón, uno de sus textos más conocidos, sino que en realidad Derrida está leyendo a Claude Lévi-Strauss. Y por otro lado, tampoco voy a... Es decir, el título puede hacer pensar que yo voy a intentar legitimar el discurso de Antonio Benítez Rojo en la tradición occidental. Sin embargo, lo que voy a hacer es algo distinto, porque Platón no significa en mi texto un autor real y concreto, sino es una idea de autor en el sentido platónico, precisamente de ese autor ideal que representa la tradición occidental, y es precisamente un autor que le permite a Derrida autovalidarse dentro del esquema clásico que está analizando. Por otro lado, si yo intentara validar a Benítez Rojo a partir de Derrida, lo que estaría reproduciendo esa colonialidad del saber y la negación de la contemporaneidad epistémica que se da entre estos teóricos caribeños y los teóricos europeos, que ha venido caracterizando las relaciones de poder y de conocimiento entre Occidente, es decir, Estados Unidos y Europa, y el resto del mundo. En este caso, la relación con el conocimiento en América Latina y el Caribe. En esta división es claro que a Occidente le ha correspondido pensar, es decir, hacer teoría, mientras que al otro, secuestrado de la posibilidad de erigirse en espacio epistémico de la producción de teorías, le ha correspondido crear, producir textos. Textos que han servido como otras tantas materias primas y que han de ser leídos y legitimados según las teorías enunciadas en el espacio de Occidente. Como les mencionaba anteriormente, lo triste es que ese viejo orden del conocimiento se continúa reproduciendo de alguna manera bastante asimétrica en los departamentos de literatura, ciencias sociales y humanas en general de las más importantes universidades de América Latina. Y la divisa de este trabajo crítico sigue siendo seleccionar un texto literario local y someterlo luego a la vigilancia y control, en términos de Foucault, de las teorías euronorteamericanas, desprendidas ellas de su condición de conocimiento local para erigirse en mandato científico global, que no solo deben legitimar el texto del otro, sino a la vez autolegitimarse ellas mismas como teoría, probando su efectividad sobre nuestra letra, que adquiere esa marca teórica europea. Entonces parto de la posibilidad, de la tesis, de que es posible iniciar una lectura que tenga un orden otro. En este caso lo que pretendo hacer es leer un texto temprano de Derrida desde las nociones de repetición y de una cierta manera, la noción de una cierta manera, posicionadas por Benítez Rojo en el discurso crítico, teórico-crítico caribeño, analizando la manera diferente en que se conciben y emplean estas dos nociones similares en ambos autores. Es decir, que no es mi intención entonces comprobar la corrección de la lectura de Derrida realizada por Benítez Rojo, sino intentar hacer legible el texto de Derrida partiendo básicamente de las relaboraciones teóricas de Benítez Rojo. Es decir, leeré o pretenderé leer a Derrida parcial y selectivamente como texto casi literario, enfocándome solamente en las nociones que ya mencioné, es decir, repetición y de cierta manera, que él presenta inicialmente en su ensayo La estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas, que es un ensayo incluido en el libro La escritura y la diferencia de 1967. Y, como ya he dicho, tendré como referente teórico básico a Benítez Rojo en la introducción de su libro La isla que se repite, que tiene tres procesos de relaboración que comienzan en 1986 y que concluyen con la edición definitiva de 1998. Bueno, hay una primera división del trabajo que se titula, es una cita de Derrida, Continuar leyendo de una cierta manera.
repetición y crítica del lenguaje en las ciencias humanas, según Jacques Derrida. La estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas constituye un texto temprano de Derrida y quizás por eso aún cercano al estructuralismo, o por el contrario, ubicado en el momento preciso de su crítica más acerba, en la separación o la superación de este estructuralismo. Derrida comienza dando cuenta de una ruptura acontecida en el concepto de estructura, referida a la necesidad de superar el deseo de remitir siempre la estructuralidad de la estructura a un centro, a un punto de referencia, a una presencia fija, a un origen fijo, neutralizando lo que él denomina el juego de la estructura. Es en ese momento en que aparecen las dos nociones que me interesan poderosamente aquí. La primera es la de una cierta manera, silenciada parcialmente en la traducción al español de Patricia Peñalver. En el original francés se lee, y Yasmina me va a ayudar con la traducción de una pequeña cita en francés. Bueno, es una traducción espontánea. Desde esta certeza, la angustia puede ser dominada, la que nace siempre de una cierta manera de ser implicados en el juego, de ser tomados en la trampa o en el juego, de ser como ser de entrada de juego en el juego. Gracias, Yasmina. ¿Por qué la cita está en francés? Porque, como les digo, la traducción que existe en español no traduce de cierta manera, sino traduce, de determinada manera. Entonces, se pierde la noción que Derrida está planteando. A continuación refiere Derrida que, cito, a partir pues de lo que llamamos centro, y que como puede estar igualmente dentro que fuera, recibe indiferentemente los nombres de origen o de fin, de arqué o de telos. Las repeticiones, las sustituciones, las transformaciones, las permutaciones, quedan siempre cogidas en una historia del sentido, es decir, una historia sin más, perdón, cuyo origen siempre puede despertarse o anticipar su fin en la forma de la presencia. Hasta ahí la cita de Derrida. Las repeticiones, segunda noción a que prestaré atención, constituyen aquí una denominación del cambio, del reemplazamiento de los nombres que adquiere el centro de la estructura. Carecen en sí mismas de signo positivo o negativo alguno, son solo un proceso que se describe. Aunque se intente refundar el centro, la nueva denominación quedará atrapada siempre en el juego de la estructura, quedando inserto en una historia del sentido, es decir, en una presencia metafísica. Creo que es el momento de decir que mi interés en estas dos nociones, al parecer secundarias en Derrida, parte de la lectura de La isla que se repite de Antonio Benítez Rojo, texto en que cumplen funciones quizás más explícitas dentro de su propuesta de los dos grandes órdenes de lecturas del texto caribeño que trataré más adelante. La noción de una cierta manera da cuenta de la forma particular en que el que lee e interpreta, queda necesariamente implicado de una manera problemática, a la vez adentro, debido al uso que hace del lenguaje, y afuera de la estructuralidad de la estructura. En este sentido, mi hipótesis supone que el uso que hace Derrida de la frase de una cierta manera va más allá de un giro adverbial de la lengua, para devenir en una noción con implicaciones teóricas y metodológicas, aunque separar los usos meramente lingüísticos de las referencias conceptuales constituye realmente una tarea muy ardua de la que quizás muchas veces no saldré exitoso. Saliéndose del marco de la frase, Derrida se referirá luego, en relación con unas palabras de Lévi-Strauss en el espacio de lo crudo y lo cocido, a que, cito, hay dos maneras heterogéneas de borrar la diferencia entre el significante y el significando. Una, la clásica, consiste en reducir o en derivar el significante, es decir, finalmente en someter el signo al pensamiento. Otra, la que dirigimos aquí contra la anterior, consiste en poner en cuestión el sistema en el que funcionaba la reducción anterior y, en primer lugar, la oposición de lo sensible y lo inteligible. Hasta allí la cita de Derrida.
Tras este dualismo veo erigirse la sombra de la opción polisémica que implica de una cierta manera. Pero una de las marcas tipográficas con que Derrida intenta ponerle límites al carácter omnipresente y condicionador del lenguaje se constituirá en mi aliada. Me refiero a las comillas que acotan una nueva aparición de maneras, manières, esta vez en plural en el texto derridiano. Derrida apela a dos maneras de crítica del lenguaje. La primera sería someter a cuestión sistemática y rigurosamente la historia de estos conceptos, es decir, dudar de la posibilidad que tiene el lenguaje de conceptualizar, una especie de arqueología del conocimiento al estilo nietzscheano. Cito, es sin duda y a pesar de las apariencias la manera más audaz de esbozar un paso fuera de la filosofía. La otra, que él dice que considera, cree que corresponde a la manera que asume Lévi-Strauss en ese texto, sería, cito, conservar, denunciando aquí y allá sus límites, todos estos viejos conceptos como instrumentos que pueden servir todavía. Es decir, hay dos caminos, según Derrida, para comprender la problemática del lenguaje en las ciencias humanas. Una es negar absolutamente la posibilidad del lenguaje de salirse de la metafísica, y otro es asumir el lenguaje es limitado, pero podemos partir de unos conceptos que podemos seguir utilizando, pero acotándolos, poniéndolos entre comillas, deconstruyéndolos, porque pueden todavía tener una utilidad en un discurso. Sería otra manera de enunciar la necesidad de borrar la diferencia entre el significante y el significado que ya he enunciado antes, uno de los grandes retos que su crítica del lenguaje incorpora a la refundación de las ciencias humanas en los años 60. En esta ambivalencia no coloca una manera sobre la otra, son solo eso, gestos, opciones del que lee, no alcanzan a conceptualizarse, a cristalizarse en un método. Lo más cerca que está de convertirse la noción de cierta manera en método de lectura es cuando Derrida afirma, cito, que el paso más allá de la filosofía no consiste en pasar la página de la filosofía, lo cual equivale en casi todos los casos a filosofar mal, sino en continuar leyendo de una cierta manera a los filósofos. Hasta ahí la cita de Derrida. En esta segunda aparición de la noción de cierta manera, esta vez en cursivas, se produce, como me hace notar el profesor Bruno Masoldi, una doble polisemia, la que lleva implícita la frase en sí misma, de una cierta manera, no sabemos de cuál es esa cierta manera, y la que produce tipográficamente las cursivas. Bueno, hay otro acápite del texto que se titula La isla que lo persigue, Benítez Rojo entre la historia que se repite y la lectura de cierta manera. He vuelto muchas veces a la isla que se repite, como decía Javier. En una primera lectura intenté entender la propuesta de los dos grandes órdenes de lectura del texto caribeño como una propuesta teórica, es decir, como un artefacto teórico que permitiría dar cuenta de la superación de la crisis de la modernidad desde la experiencia caribeña. Intentando operativizar esa propuesta al mostrar cómo funcionaba en el propio trabajo crítico de Benítez Rojo. En una segunda lectura me propuse restablecer la filiación caribeña de la isla que se repite, especialmente haciendo una lectura en clave de contrapunteo entre la isla que se repite y contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, que es un texto fundacional para la cultura cubana y también para este texto en específico de Benítez Rojo. Y lo que trataba de hacer allí era ver las nociones de contrapunteo y de transculturación que proponía Fernando Ortiz en su texto como claves para entender la isla que se repite. Bueno, la fuente explícita de la noción de repetición en la isla que se repite es la teoría del caos. En el mismo título del libro aparece esa noción de una isla que se repite a sí misma, y como dice Benítez Rojo, he destacado la palabra repite porque deseo darle sentido un tanto paradójico con que suele aparecer en el discurso del caos, donde toda repetición es una práctica
que extraña necesariamente una diferencia y un paso hacia la nada, la metafísica del centro. Quedaría por establecer las posibles relaciones que hay entre Derrida y la teoría del caos, pero en ambos, como en Benítez Rojo, no hay centro u origen posible. Las repeticiones son sustituciones que engendran diferencias, pero que portan una mismidad que regresa. La noción, de cierta manera, por su parte, es utilizada no solo para dar cuenta del papel del metarchipiélago caribeño en la conexión discontinua entre las Américas y de los inciertos viajes de la significación, sino como afirma Benítez Rojo, cito, las palabras de cierta manera son las huellas de mi intención de significar este texto, es decir, la isla de que se repite como producto de otra lectura. Es decir, que la lectura de cierta manera se produce en el momento en que ésta condiciona el nacimiento del texto. Cito, a partir de este momento el texto y el lector se conectan como una máquina de seducciones recíprocas. En cada lectura el lector seduce al texto, lo transforma, lo hace casi suyo. En cada lectura el texto seduce al lector, lo transforma, lo hace casi suyo. Si esta doble seducción alcanza a ser, de cierta manera, tanto el texto como el lector trascenderán sus límites estadísticos y flotarán hacia el centro descentrado de lo paradójico. Para concluir, un acápite que se titula Hacia una máquina poética teleológica de resistencia en la teoría caribeña. En una lectura anterior yo hablaba de cierta manera como de una categoría evanescente, haciéndome un poco eco de cierto esencialismo que se estaba viendo en la propuesta de Benítez Rojo. Sin alcanzar a comprender totalmente el papel crucial de esta noción en la enunciación de la propuesta de los dos grandes órdenes de lectura como respuesta a la inoperancia del postestructuralismo para dar cuenta de los fenómenos caribeños. Más allá de esta revolución teórica, Benítez Rojo deja abierta la posibilidad del uso crítico de los legados teóricos de Occidente como se desprende de su análisis de los procesos culturales sincréticos. Este desmonte de las oposiciones excluyentes entre una máquina occidental teorética, epistemológica y de poder y una máquina caribeña, poética, teleológica y de resistencia, que son necesariamente antagónicas, conducen no a una búsqueda esencialista del ser caribeño, sino a una, cito, inestable forma de estar que apunta al vacío, a la falta de algo, a la insuficiencia repetitiva y rítmica, que es a fin de cuentas el determinismo más visible que se dibuja en el Caribe y que, según mi opinión, continúa siendo uno de los principales desafíos de la teoría caribeña. Gracias. Pasamos a la ponencia de Yasmina Tippenhauer, aclarando que los trabajos anteriores se referían a la obra de Antonio Benítez Rojo. Mientras que el trabajo de Yasmina, más que referirse específicamente a la obra de Benítez Rojo, es un homenaje a Benítez Rojo, pero es una discusión sobre Haití, es decir, una isla que no se repite, y por eso el título precisamente es Haití, la isla que no se repite, o el antimodelo de este mundo, homenaje a Antonio Benítez Rojo. Entonces los dejamos con Yasmina. Buenos días a todos, a todas. Bueno, ante todo, quiero dar las gracias por estar aquí. Para mí es muy importante haber podido volver a este seminario y doy las gracias a todos los que hacen posible este encuentro, en particular a Alfonso, pero también a todos los cómplices y las cómplices. Y también agradecer a Tierra Incógnita, que es el centro cultural a partir del que me muevo, y la Sociedad Suiza Americanista, que hizo posible que pueda estar aquí. Pues hoy día me alejo de mis tradicionales senderos literarios para entrar en la realidad de terreno después de la teoría, y realmente necesitaba salir de los marcos teóricos para hablar de la situación de Haití, porque estimo que este ejemplo extremo puede ayudarnos a imaginar otro Caribe, otro modelo, que es también la razón
por la cual estamos aquí. Desde sus fundamentos como república independiente, como primera nación negra, Haití ha representado la isla de la que había que huir. Rebelión de negros, ceremonias vudú, libertad de esclavos, todo llevaba a alejarse de esta tierra maldita y peligrosa. Haití era la isla que no había que repetir. Así se difundió una imagen diabólica de Haití, sinónimo de violencia, de brujería y salvajismo, altamente difundida a partir de los años 20 por Hollywood y la prensa norteamericana y reiterada por reverendos después del terremoto del 12 de enero de 2010. Diabolización que justificó y justifica aún toda clase de intervenciones y operaciones en la isla, desde las ocupaciones militares a las misiones evangélicas, pasando por las ayudas humanitarias. Aquí le hago un guiño a Antonio Benítez Rojo, que tuve la suerte de conocer en uno de los seminarios aquí y que fue jurado de mi tesis de doctorado. Es un homenaje, sí, y me inspiro en su ensayo sobre el Caribe, proponiendo analizar a Haití visceralmente, cimarrona, como una isla que no se repite. En primer lugar, porque no se debía repetir por ninguna razón la experiencia liberadora de los esclavos y la experiencia permanentemente rebelde del pueblo haitiano. En segundo lugar, porque hoy Haití se ha convertido en el triste escenario de las aberraciones del mundo occidental y es ejemplo de lo que Occidente no debería hacer, no debería repetir. En ambos casos, considero que se trata de una prolongación del sistema colonial a toda costa. Las divisiones y exclusiones del sistema colonial han obligado a un pueblo tan libre a buscar y construir vías cimarronas, como se dijo otro gran tema de Antonio. Estos valores están a veces tan escondidos por su propia naturaleza subversiva y clandestina que no son aparentes y no se quieren reconocer, no los queremos ver y no se quieren mostrar. El pueblo haitiano sigue teniendo que resistir culturalmente a través del savoir-faire, del hacer las cosas de cierta manera, porque hoy persiste el sistema colonial externo e interno, ya no como antes, sino bajo la bandera de las ONGs, de las Naciones Unidas, de la Fundación Clinton, enarboladas con el conmovedor eslogan de la ayuda humanitaria, bien difundida por CNN y la prensa internacional. Y pervive también el colonialismo mental, la incapacidad de autorreconocimiento, la admiración por el modelo ganador, entre comillas, el modelo dominante, la permanente deshumanización del pueblo haitiano, porque basta con recordar las imágenes que todos hemos visto repetidas veces en la televisión durante el terremoto. A partir de estas consideraciones sobre el caso haitiano, propongo observar algunas estrategias cimarronas haitianas que perviven y me atrevo a abrir una discusión sobre el concepto de desarrollo, a proponer pistas polémicas para construir una sociedad diferente, un modelo que no proviene de la sociedad dominante, sino de la sociedad otra. Soy consciente de moverme en arenas movedizas, pero los invito a considerar esta propuesta como un ejercicio intelectual para cuestionar el concepto de ayuda humanitaria y de desarrollo y para imaginar no solo un modelo caribeño diferente, sino el de un desarrollo de una sociedad humana diferente realmente sostenible. En 1998, ya lo dijimos, Antonio Benítez Rojo publica su original lectura del Caribe, La isla que se repite, sugiriendo que existe un molde caribeño sutil pero bien presente, que detrás de lo diverso es posible encontrar un sustrato común, una suerte de blueprint, de huella que se repite en todas las regiones del Caribe, un modo de ser y de hacer producto de elementos comunes perteneciente a un patrimonio inmaterial. El paradigma máximo de este blueprint podría ser Haití. Sabemos que entre los elementos que forjan el contexto caribeño encontramos insoslayablemente la experiencia de la esclavitud, la triste experiencia unificadora de la plantación, la presencia de esclavos y descendientes de esclavos, la herencia cultural africana transculturada y a veces amulatada y un gran movimiento de migraciones permanentes. El sistema colonial configuró las ciudades, las mentalidades, las provincias, configuró la relación entre el Caribe y sus respectivas metrópolis, entre la periferia y el centro. Siguiendo este esquema, así como pueblos y ciudades indígenas quedaron subsumidos en el mundo nuevo de los conquistadores, cito a Romero,
La población esclava siempre estuvo en alguna periferia, cuando no del país, de la ciudad, viviendo en el campo o en barrios marginales y miserables. Así, otro factor importante que entra en juego en la conformación del perfil caribeño que se repite es esta oposición entre centro y periferia. Una prolongación o reactualización de la oposición entre colonia y metrópoli, entre civilización y barbarie o entre cultura hegemónica y cultura subalterna, que obliga para sobrevivir cultural y espiritualmente a operar formas de transculturación, de sincretismo, de cimarronaje o antropofagia, como la llamaron los brasileños. Insisto, Haití es un paradigma de la producción cimarrona, creando incansablemente múltiples formas de resistencia cultural, sobre todo a través del patrimonio cultural inmaterial, inasible, etéreo y difícilmente aprensible. Si observamos eventos y personajes mayores de la historia haitiana, podremos discernir elementos que en realidad constituyen propuestas fundamentales para una sociedad libre y creativa, impulso que hasta el día de hoy no se le perdona, porque el modelo depredador dominante no puede tolerarlo, ya que representa un peligro para el pensamiento único, porque la rebelión de los esclavos haitianos fue realizada pensando la libertad de todos, de todo individuo, y no como independencia económica como en los otros países de América Latina. En realidad, esa libertad, esa rebelión, fue un proyecto universal, destinado a ser universal. La Revolución de Esclavos de 1804, la ceremonia fundadora del Bois Caimán, que es una ceremonia vudú, personajes como Buckman, Toussaint Louverture o Dessalines, la Revolución de los Cacos, que fueron los que se rebelaron, los campesinos que se rebelaron contra la ocupación americana de 1915, son todos personajes y testimonios del intenso y permanente deseo de libertad del pueblo haitiano. Frente al sistema colonial, con todas sus reglas, divisiones y estructuras dominantes, observemos entonces algunas estrategias concretas que elaboró el pueblo haitiano para afirmar o mantener cierta forma de libertad, muchas veces cimarrona. Y estos ejemplos los vamos a encontrar en otras ciudades de América Latina o del Caribe, pero creo que en Haití se llevan al extremo y están todos concentrados en un espacio muy pequeño. Para empezar, las divisiones geográficas y económicas. El poder tiene su geografía y sus reglas bien marcadas para proteger sus intereses, comodidades y tranquilidad. Pero la propuesta o cimarronaje haitianos carcomieron las fronteras al punto de tragarse los espacios del poder, ocupándolos, devorándolos, ensuciándolos, hasta desaparecer las líneas claras de división. Así se operó poco a poco una tuburización u ocupación irreverente de los espacios urbanos. De hecho, hoy en día, si vemos los barrios supuestamente ricos, ahora los ricos están recluidos en sus propias propiedades, con guardias y seguridad, pero apenas salen, está el tugurio al lado, está la basura al lado. Entonces ya no hay división, casi ya no hay. Inicialmente las zonas marginales eran fronteras bien marcadas, lo sabemos, los muelles, los barracones, los mercados, las calles, los solares urbanos, los yards, lo que Antonio Benítez Rojo llamó la otra ciudad caribeña. Hoy en Haití, ninguna ciudad lleva en sus entrañas, cito Antonio Benítez Rojo, ciudades minúsculas, fetales, nódulos de turbulencia que se repiten, sino que todas las ciudades enteramente se convirtieron en esa abigarrada célula social que sirve de escenario a los performances de la cultura popular. Ya no hay fronteras. En esos escenarios se mueve obviamente toda una economía, pero por supuesto una economía informal. Todo país tiene, para agilizar sus transacciones económicas, una moneda nacional, a lo sumo dos, en el caso sobre todo de economías fuertemente dolarizadas. En Haití no. En Haití hay tres monedas, de las cuales la más usada es totalmente virtual. Un sistema absolutamente imposible para el extranjero. Encontramos la moneda nacional, que se llama la gourde, el dólar americano, hasta ahí todo bien, y esa tercera moneda inexistente, totalmente virtual, pero que es totalmente concreta, es el dólar haitiano. Es un viejo fantasma que quedó de la ocupación americana cuando un dólar americano valía 5 gourdes. Hoy un dólar americano, van a tener que anotar, vamos a hacer matemáticas, hoy un dólar americano vale 40 gourdes, pero un dólar haitiano vale 8 gourdes y un dólar americano vale 5 dólares haitianos. Así, si preguntas por un precio,
y no conoces la realidad, te van a decir 10. Pues si sabes, sacas tus 10 WOT, por supuesto, y pagas. Si dudas, das el equivalente en dólar haitiano, es decir, 10 por 8, 80 WOT. Y si eres un gringo que acaba de llegar, sacas 10 dólares, 400 WOT. Y en toda esta transacción perdiste entre 70 y 390 WOT, según tu grado de estupidez. Y al que lleva la operación, el haitiano lo va a llamar intelligent. Y al que la sufrió, lo va a llamar bon mon, buena gente. En la práctica cotidiana, todo el mundo, incluso los supermercados, ya indican sus precios en dólares haitianos, que además se indica HT, Haitian Tax, caos total, como para marear al comprador y mantener un sistema monetario propio realmente ficticio. Tal vez para recordarnos que todo sistema es arbitrario y que la práctica cotidiana, popular y masiva es finalmente más poderosa que el Banco Nacional. Otro terreno donde se ha operado un fuerte cimarronaje es obviamente el terreno religioso. El catolicismo, lo sabemos bien, ha sido escuateado al punto de ser ocupado enteramente como soporte a un poderosísimo para el vudú. Los haitianos son multiconfesionales. Por la mañana van a la iglesia, por la noche al unfor o templo vudú, y si aún queda un poco de tiempo, hasta pueden pasarse un ratito por el templo evangélico. A cada padre, a cada cura, a cada hugo, le van a decir que es el único lugar al que asisten. Porque el vudú no excluye, absorbe, integra, y eso lo refuerza, lo enriquece, lo mantiene vivo. Es una estrategia sumamente inteligente. El haitiano se puede mover a partir del vudú en iglesias católicas y en templos evangélicos. Y además, casi toda la música haitiana proviene de la cultura vodú, con influencia y recuperaciones de ritmos o letras de la cultura colonial, por supuesto. Además, con mucha influencia caribeña vecina. Alguien mencionaba que aquí se podía captar la radio cubana, por ejemplo, en Haití. Realmente se captó durante mucho tiempo la radio cubana también y obviamente la radio dominicana. Entonces, musicalmente siempre ha habido cruces. Y gran parte, además de la proliferación de creaciones artísticas y artesanales, tienen su fuente en el imaginario y los espíritus o loa del vodú. Al punto que realmente lo que conocemos de Haití hacia afuera es sobre todo toda esta producción artesanal o musical que es realmente un producto de la cultura totalmente subalterna, pero mayoritaria. Y además es muy gracioso porque la mayoría de la gente que se dice no creyente, no practicante del vodú, por si acaso tienen algún objeto vudú de protección en la entrada de su casa, por si acaso, pero no creen. Todo esto sucede además a pesar de que las misiones evangélicas, sobre todo desde el 12 de enero del 2010, hayan emprendido una salvaje, y subrayo, salvaje operación de diabolización, intentando destruir a los haitianos en sus propios fundamentos. ¿Qué quiero decir? Creo que todos hemos visto las declaraciones de un tal reverendo que dijo que Haití en realidad estaba sufriendo una maldición y que en realidad el terremoto era fruto de esa maldición. Ese discurso se opera a diario en Haití, en las misiones evangélicas. Y no solamente eso, sino que están tomando los fundamentos de la historia de Haití para decir a los mismos haitianos, ustedes son producto de un pacto con el diablo, porque su independencia ha sido hecha gracias a la ceremonia del Guacaimo, que es un pacto con el diablo supuestamente, porque es una ceremonia vudú. Y algunos incluso logran tomar la bandera haitiana en transparencia y decir que se puede deducir el rostro de un diablo en la bandera haitiana. Ese es el mundo racional occidental y dominante. Más donde se expresa el cimarronaje en su máximo esplendor es en la lengua haitiana. El fenómeno que encontramos a través del creol nos da muchos elementos de análisis de la cultura cimarrona haitiana en general. El creol se construyó precisamente como lengua cimarrona que suena francés, pero lo deforma, simplificando totalmente la compleja lengua del colono. Se creó como lengua que aparentemente entiende y responde al amo, pero se mueve en otros terrenos semánticos, sobre todo entre líneas, no tanto en lo dicho, sino sobre todo en lo que no se dijo, en la sutil manera de decirlo. Porque un haitiano siempre te dirá oui o pas de problème, pero ahí es donde empiezan los problemas, las largas negociaciones y los interminables malentendidos. Estamos de lleno en la práctica de lo que Glisson llamaba el détournement, es decir, el darle la vuelta a las cosas, el desviarlas.
En su influyente ensayo Le discours antillais, el discurso antillano, Édouard Glissant propone un vasto estudio de las Antillas, así como un análisis muy interesante del creol como práctica del détour, del desvío, entendido como intención subversiva o simbólicamente cimarrona. Dice él, y voy a traducir de nuevo espontáneamente, la lengua creol es la primera geografía del desvío. Veo sobre todo en la poética del creol un ejercicio permanente del desvío, de la subversión, de la trascendencia que le es implicada o asociada, el de la fuente francesa. Michel Benamou sugería la hipótesis de una irrisión sistematizada. El esclavo confisca el lenguaje que el maestro, el amo, le ha impuesto, lenguaje simplificado, apropiado a las exigencias del trabajo, y lleva al extremo de la simplificación ese mismo idioma. ¿Quieres reducirme al tartamudeo? Pues lo voy a sistematizar, ese tartamudeo, y vamos a ver si te ubicas. El creol sería así la lengua que en sus estructuras y su poética habría asumido a fondo la irrisión de su génesis. Es el oportunista mayor de todos los pidgins, el empedrador de los patuás que se coronó a sí mismo. Los lingüistas han notado que la sintaxis creol tradicional imita con gusto el lenguaje del niño, llevado a este punto, una práctica de infantilización no es inocente. Reencuentro en él, dice siempre Glissant, al nivel de estructuras que la lengua se da, lo que decíamos que los negros americanos adoptaban como actitud lingüística cada vez que estaban en presencia de los blancos. El ceseo, la demora, la falsa bobería, el camuflaje. Es ahí una puesta en escena del detour, del desvío. La lengua creol se constituyó alrededor de tal artimaña. Rueda de tragalengua en tragalengua, de asonancia en asonancia, de quíproco en doble sentido. Y la punta final del discurso creol no desata la sonrisa apreciativa, pero la risa participadora. Ella se subraya a sí misma, alcanzando por ahí una práctica constante de los cuentistas de casi todos los países del mundo. Fin de cita. En este discurso aparece retratada la actitud de Calibán, descrita por Roberto Fernández Retamar en su fundamental ensayo Calibán, apuntes sobre la cultura en nuestra América, similar a la estrategia de los antropófagos brasileños. Esta forma de expresión y comunicación obviamente no es solamente una lengua franca, sino toda una práctica de desobediencia y de creación de códigos propios engendrada dentro de los márgenes posibles de acción. Una lengua que traga la lengua del dominador. Es obvio que Haití no representa únicamente soluciones positivas y completas, no soy ingenua. En efecto, la práctica constante y automática del cimarronaje y de la tuburización se han vuelto en contra del país mismo, llevando a la propia gente a adoptar reflejos cimarrones entre sí. El cimarronaje practicado ya sin el enemigo presente se vuelve lamentablemente un autocimarronaje permanente, una práctica que perdió su causa inicial para convertirse en mecanismo de defensa constante contra un eventual y ya inexistente o diferente enemigo, fuera de contexto. Además, queda claro que no es posible ni justo tener que vivir en una subversión y clandestinidad permanentes. Es decir, el cimarronaje creo que hay que aplaudirlo, pero a largo plazo es totalmente dañino. A pesar de ello, y con todos los matices necesarios, creo que la estrategia haitiana hoy debería tener la oportunidad de desarrollarse de manera abierta y transparente y dejar de ser cimarronaje. La persistente práctica de resistencia en Haití no ha podido desarrollarse del todo, manifestarse masivamente y plantear su propuesta, porque hay una propuesta, hay un modo de vida y un proyecto común, hay una conciencia. El terrible terremoto del 12 de enero del 2010, que arrancó brutalmente la vida a 300.000 haitianos, que hirió a millares de personas y dejó huérfanos y locos a otras tantas, que mandó a la calle a más de 1.600.000 personas y que mandó a provincias a unas 600.000, digo, el terrible terremoto no solo movió la tierra haitiana, sino también las estructuras marginales que urgentemente se pusieron a la obra. No hablo de las grandes operaciones humanitarias ni de salvatajes espectaculares, sino de las pequeñas manos desnudas de los haitianos que escarbaron las piedras para sacar a sus prójimos, enterrados, pero vivos, bajo los escombros. Hablo de todo ese país de afuera, según la expresión genial de Gérard Barthélemy,
esa masa haitiana que está fuera del sistema, pero que está totalmente dentro y es la mayoría del país. Esa masa haitiana que es minoría económica, es la que salvó al país segundos después del sismo. Sí, porque justo después de que parara de temblar la tierra, ¿qué pasó? ¿Qué funcionó? ¿Qué salvó al país? Y que nadie mostró en ninguna pantalla mundial sedienta de sufrimiento apocalíptico y de salvación cristiana de los blancos. Pues les diré que es el campesinado, la producción agrícola, los lacu o estructuras familiares colectivas, la estructura del cumbite o trabajo colectivo, los unfor o templos vudú, la capacidad de improvisación y organización bajo las carpas, 600 campamentos improvisados que albergaron a más de 1.600.000 personas. Después del terremoto del 12 de enero del 2010, en realidad se cayeron infinitas mentiras para los que sabemos ver detrás de telones. Sin embargo, la prensa se esmeró en dar informaciones e imágenes que falsean la lectura de esa realidad. Y por su parte, el haitiano se acostumbró tanto a actuar desde la clandestinidad, desde las sombras, y por lo tanto no reclamó protagonismo alguno en la salvación de sus prójimos, agobiado por la urgencia de los hechos y los pocos medios que tenía a disposición. Hemos podido observar en Haití la proliferación de ONGs. Haití tiene 10 millones de habitantes y hay más de 10.000 ONGs en Haití antes del terremoto. Después del terremoto llegaron, dicen que entre 1.000 y más, y todas estas ONGs son 30, 40 años de cooperación internacional. ¿Dónde están los resultados y dónde está la plata? ¿No es cierto? Así que aparte de la proliferación de ONGs sin resultado, observamos también hoy algo que yo llamo la inflación humanitaria. Suben los precios porque todos los cooperantes internacionales tienen plata para pagar y entonces los precios locales suben. Observamos también la dependencia del pueblo hacia las donaciones y los daños colaterales de estas mismas donaciones. Voy a dar un par de ejemplos después. La poca inversión real en el país asistido. Sabemos que cuando hay donaciones solamente se queda en cualquier país entre 0.3 y 10% del monto donado. Es la máxima recaída que hay en un país que recibe donaciones. Observamos también la mentalidad neocolonial en la mayoría de los programas, la preponderancia de organismos y fondos norteamericanos, sin hablar de la Fundación Clinton, que decide cómo y quién hará la reconstrucción del país. Haití es el triste laboratorio de la ayuda internacional y es el paradigma de lo que no se debería hacer, de lo que no se debería repetir. Un par de casos. Hay un hospital haitiano que se creó y varios pequeñas médicas que fueron creadas a causa de muchos años de esfuerzos y que a la hora de la llegada de ONGs que brindaban ayuda gratuita, lamentablemente, obviamente la población se iba donde había ayuda gratuita. Se terminó esa ayuda, las postas médicas están en quiebra, cerraron, los médicos haitianos no tienen trabajo, la población haitiana no tiene médicos locales y la ayuda humanitaria médica destruyó las estructuras médicas existentes en Haití. Segundo ejemplo, el arroz. Haití, si algo produce es arroz, pero lleva años recibiendo donaciones de arroz de Estados Unidos y hoy en día la producción arrocera se cayó. Eso gracias a las ayudas. Pues a partir del caso extremo haitiano, cuestiono entonces los fundamentos mismos de la llamada cooperación internacional, del concepto de ayuda humanitaria y de ayuda al desarrollo, así como de las relaciones norte-sur en las que perviven demasiados restos de actitudes coloniales. En efecto, constato que la maquinaria internacional perpetúa el sistema colonial en nombre de la solidaridad y de la salvación de seres perdidos, así como 500 años atrás se salvaban almas en nombre de alguna corona. La sociedad occidental colonial, el modelo ganador que contemplamos desde nuestras pequeñas islas subdesarrolladas, está en crisis profunda, por si no lo sabían. Ese modelo ganador fundado en la depredación permanente, no hay una intervención del modelo occidental que no haya sido depredador en el mundo. Entonces, ese modelo ganador, depredador, se está derrumbando y enfrenta una crisis de sobredesarrollo. Lo constatamos con publicaciones como El odio de Occidente, del suizo Jean Ziegler, y con las numerosas manifestaciones de la sociedad civil europea, como la de los indignados,
pero incluso como las manifestaciones masivas del pueblo chileno contra las represas de Hidroaicén y de los estudiantes contra la privatización salvaje de la educación de Chile. Hoy, después de Fukushima, que ya no hablamos de eso, por supuesto, de la crisis profunda del viejo continente y del fracaso de lo humanitario, el antimodelo haitiano debería ser considerado como punto de partida y elaboración de una verdadera opción. Porque Haití y todos nosotros estamos a tiempo y tenemos el deber de repensar nuestra sociedad ideal, nuestro futuro y el de nuestros hijos. Y así proponer tal vez una carta de la reconstrucción del país haitiano, pero también de nuestra sociedad. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cómo queremos ver nuestro desarrollo? Pues mencionando, para terminar, al gran escritor haitiano Danila Ferrier, él dice, los países desarrollados crean, una vez que el individuo cubrió las necesidades básicas de la pirámide de Maslow. En Haití se crea intensamente desde la miseria económica. Y si pudiéramos inventar un índice de riqueza creativa, Haití sería probablemente el país más rico del mundo. Los países que estamos en vías de desarrollo, aún estamos a tiempo, repito, para redefinir nuestro concepto de desarrollo y dejar de querer repetir la carrera desenfrenada hacia el consumo y la depredación sistemáticas. Me atrevo a creer que a partir del caso haitiano, el Caribe puede convertirse en el lugar desde donde se emita un nuevo modelo, basado en la cohesión social, el índice de creatividad y el respeto al medio ambiente, modificando la noción de riqueza y atropellando las convicciones que tenemos acerca del desarrollo material. Desde aquí podemos y debemos, porque aún estamos a tiempo, redefinir el concepto de desarrollo, de riqueza y de felicidad. El reino de este mundo es tal vez esta isla que sí se debería repetir. Muchas gracias. No, encantado de la recepción del panel. Y yo lo primero que quiero decir es felicitar a Yasmina, porque realmente me parece, después de esa, es decir, lo que hizo Yasmina da cuenta de toda la inoperancia teórica del mundo. Es realmente, parece un trabajo magnífico. Realmente estoy muy contento. Bueno, voy a empezar por Juan Pablo. Sí, efectivamente, la pregunta, la búsqueda de una teoría, de un camino teórico, ¿es viable? Yo diría, no, no es viable. No es viable porque, digamos, hay una teoría, esa teoría está amarrada a una metodología y eso no es más que, en mi consideración, que un rezago de una forma positiva de hacer ciencias humanas que viene de una experiencia europea. Ahora, ¿cuál podría ser la solución a eso? ¿Qué caminos tomar? Bueno, yo creo que muy posiblemente nos tendríamos que enfrentar con una multiplicidad conceptual es decir, sin pretensiones de terminar cuajando teóricamente. Estaba leyendo en estos días, no recuerdo dónde lo leí, que el tema de la teoría es un rezago de un Dios cristiano y una ideología, el marxismo. Es decir, que la universalidad de la teoría es un rezago de la misma concepción monoteísta y monomarxista del mundo. Es evidente que eso ha fracasado, sin embargo, sigue funcionando. Es decir, hay una inercia en las universidades no euro-norteamericanas, además un desangramiento del sistema académico latinoamericano especialmente, que hace que esos modelos sigan funcionando. Nuestros profesores se forman en los Estados Unidos, las principales revistas están en los Estados Unidos, los mejores profesores latinoamericanos enseñan en los Estados Unidos. Entonces, realmente lo que hay es un mecanismo de poder que contribuye a reproducir un aparato teórico que realmente no es funcional, pero funciona a la vez como un mecanismo básicamente de poder. Ahora, con respecto a lo que decía el profesor Silvio y la profesora Amalia, me quería retomar a la historia en El Pequeño Príncipe, del astrónomo turco que va a presentar
el asteroide B600 no sé cuánto a París. Primero va vestido a la turca y los europeos no le paran ni cinco de bolas, como decimos en Colombia, y luego regresa con traje y con corbata, y efectivamente la ciencia occidental acepta la existencia de ese asteroide. ¿A qué me refiero con esa metáfora? Bueno, a esa relación entre forma y función. ¿Qué es forma y qué es función en la isla que se repite y en el pensamiento de Benítez Rojo? Yo pienso que hay una cosa primero que es fundamental. El papel, la isla que se repite, ha tenido el lugar que ha tenido, y yo no me lo puedo negar, porque se escribió en los Estados Unidos, porque tuvo un premio de Melley y porque desde allí ha seguido imponiéndose desde dentro de un sistema de dominación cultural y dominación teórica, porque es claro que los estudios caribeños se han desarrollado en los Estados Unidos como parte de un proceso geoestratégico imperialista de reposicionamiento en el Caribe. Entonces, primero, es un libro que aparece marcado por ese malditismo de utilizar el mismo mecanismo del sistema para reproducirse a sí mismo. Es lo primero. Lo otro, bueno, claro, Martí publicaba en Nueva York y los grandes periódicos norteamericanos le permitieron a Martí difundir su pensamiento. El partido se funda en Nueva York, entonces no ha habido posibilidad fuera del sistema desde ese tiempo. Ahora, yo, como usted sabe, pues, o no sé si lo tiene claro, yo he venido manejando un debate con usted y con otros autores desde hace mucho tiempo que consideran que La isla que se repite es un libro eurocéntrico. Y el argumento fundamental que autores como usted han utilizado para decir eso es que Benítez Rojo no cita autores caribeños. Bueno, eso es cierto, eso es innegable. Hay una ausencia grandísima de autores caribeños en La isla que se repite y en el pensamiento de Benítez Rojo. Pero yo creo que eso no es achacable a Benítez Rojo, es un problema de un sistema. ¿Quién conoce qué autores caribeños leen autores caribeños? ¿Dónde están las traducciones de los autores caribeños? ¿Dónde circulan los autores caribeños? Es decir, ¿cómo uno hace academia en el Caribe cuando yo soy básicamente monolingüe? Los libros están publicados en editoriales caribeñas que no circulan, que no se traducen, que no se citan y que no se leen en la Academia Norteamericana, que es la que nos está reportando constantemente qué es lo que hay que leer y lo que hay que citar, por una parte. Por otro lado, yo no creo, independientemente de ese vacío que hay, yo no creo que La isla que se repite sea un libro eurocéntrico. Y retomo el propio ejemplo que usted pone. El caso de Benítez Rojo definitivamente es atípico en la Academia Norteamericana. La formación de Benítez Rojo, como todos sabemos, era como economista. Él se había formado como economista en Washington, descubre la literatura como creación en un momento ya bastante avanzado de su formación, y el atracón, es decir, el empacho de teoría que se da a Benítez Rojo es sencillamente una necesidad, como usted dice, de ingresar en la Academia Norteamericana y permanecer en ella. Y eso no había sucedido nunca antes, hasta donde yo sé, con alguien que no tenía una formación específicamente literaria. Entonces, realmente, lo que le da la permanencia a Benítez Rojo en la Academia Norteamericana es haber escrito un libro absolutamente empachado de postestructuralismo, como es La isla que se repite. Sin embargo, en ningún caso, y le agradezco a Amalia por haberlo mencionado, Benítez Rojo hace un uso pasivo de ninguna de las nociones que utiliza. Es decir, ¿cuáles son las posiciones? O niego los autores europeos o utilizo los autores europeos. Y el único autor que usó, que yo conozco, que usó una tercera vía y nada que ver con Tony Blair, fue Antonio Benítez Rojo, de decir, sí los puedo usar, pero los puedo usar como a mí me da mi reverenda gana. Y él hace lo que le da su gana en La isla que se repite, con una serie de conceptos que él nunca dice que de cierta manera es un término derridiano. Eso no hay referencias a pie de página. La isla que se repite es un ensayo muy libre
Y yo creo que quizás, La Isla que se Repite es un libro, o será un libro mucho más útil para Cuba que para el Caribe, porque es el primer autor cubano que realmente dice, hay una manera de leer que es caribeña y los cubanos somos caribeños. Eso nunca lo había dicho nadie. Martí no era caribeño, por aquí algunas personas han dicho que Martí es caribeño. Martí no era caribeño, Martí nunca pensó que era caribeño, Lezama no era caribeño, a Lezama no le importaba el Caribe. Ha habido siempre un juego con la, desde Cuba, un juego con la cultura europea que ha desconocido absolutamente y sistemáticamente el pensamiento caribeño. Entonces yo creo que La Isla que se Repite es un texto fundacional para la cultura cubana, muy posiblemente no sea nada útil para el resto de la cultura caribeña, sino para que los cubanos redescubran un origen que nunca han creído tener y descubran una parte de sí que nunca han reconocido tener, porque Cuba es un país que ha vivido absolutamente de espaldas al Caribe. Entonces, creo que en ese sentido es lo que yo tendría que decir al respecto. Bueno, yo diría que Antonio es un excelente antropófago porque se tragó a los pensadores europeos y efectivamente después los digirió como le dio la reverenda gana. Y simplemente como un pequeño guiño, yo diría que la discusión de quién viene primero, si los teóricos caribeños o si los europeos, es ya una discusión centrista occidental, porque como lo dije antes, hablando del vudú, finalmente lo que importa es absorber y crear, siempre y cuando sepas desde dónde estás emitiendo tu discurso y desde dónde estás pensando, ¿no? Pues con respecto a CNN y las imágenes que hemos visto, es todo un tema, bueno, obviamente la información y la desinformación, y sobre todo hoy en día creemos estar informados porque estamos bombardeados a través de internet, multicanales, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, pero creo que nunca hemos estado tan mal informados. Y el tratamiento de la imagen del haitiano es de nuevo un tratamiento paradigmático, porque hay que mantener a algún pueblo en el salvajismo total, porque si no, pues, ¿no? O sea, se desequilibra algo en el mundo, y creo que conforta la imagen de salvajismo. Y efectivamente, hablando con gente en el terreno, he podido confirmar ciertas cosas. Por ejemplo, hemos visto a uno de los médicos de CNN haciendo una operación en directo. Todo eso ha sido montaje. Y efectivamente, lo que hay que saber de los equipos de salvataje, los equipos internacionales de salvataje venían a salvar a los suyos. Es decir, el equipo francés venía a salvar a los franceses. Los norteamericanos a los norteamericanos. Y cuando había cámaras, pues tocaba, y cuando había un par de escenitas como para justificar, pues tocaba filmar la salvación de alguna viejita haitiana. Pero esa no era la meta de los equipos de salvataje en el terreno, nunca lo fue. Entonces, somos ingenuos porque seguimos tragándonos eso a través de un poco nuestras emociones y lo que nosotros esperamos ver detrás de cámaras. Ha habido una escena también que circuló, que eran un montón de haitianos que se estaban tirando cajas y parecía así que se estaban peleando por la comida. Pues averiguando, en realidad acababan de recibir comida y estaban jugando con unas cajas vacías y se estaban tirando las cajas, pero aparecieron como 30 segundos de filmación donde parecía que realmente había una rebelión de haitianos salvajes peleándose por la comida. Entonces, todas esas cosas son cosas absolutamente terribles, y cuando tú sabes lo que está pasando detrás de cámaras, pero ves que la mayoría de gente se traga ese discurso, es insoportable la manipulación. La tercera cosa, mi postura que dices que es teórica, sí y no, en el sentido que, bueno, en realidad hablo desde las tripas y tal vez en eso tengo mi lado caribeño, porque acabo de regresar de Haití, he hecho mucho trabajo de terreno, y al mismo tiempo sí me tomó el tiempo de tomar una distancia para poder emitir un discurso, porque me parece fundamental decir lo que he visto y tratar de organizarlo. ¿Y de qué puede estar hecho ese modelo teórico nuevo? La verdad es que yo me lavo las manos y los invito a ustedes a trabajar. No, mentira. Dentro de 2 años llegaré con alguna propuesta.
Pero aparte de todo lo que dije, que es en realidad el respeto al medio ambiente, tal vez enfocarnos hacia un índice de creatividad que me parece muy importante, la famosa inteligencia emocional que estuvo de moda en un cierto tiempo, la alegría, la capacidad de improvisación y de adaptación que en Europa se perdió totalmente, y también todo el tema relacionado con el beneficio, porque creo que ese es el mayor error que cometió la sociedad occidental, es apuntar hacia la ganancia y la ganancia rápida. Entonces, yo creo que hay una pista, y es que tenemos que parar el reloj, porque la gran maldición es vivir apresuradamente, querer generar beneficio rápidamente, sin miras a 3 generaciones después. ¿Qué fue lo que tenían todos nuestros pueblos autóctonos y ancestrales, que en realidad medían el tiempo en términos de eternidad? El occidente es muy chiquito. Cuando yo oigo hablar, por ejemplo, de la medicina occidental, tiene 200 años. La medicina china, la medicina ancestral de los pueblos autóctonos, la medicina ayurvédica, tiene 5.000 años y más. Entonces, occidente vive tan rápido porque es muy joven, pero además dicta la ley. Entonces yo creo que una de las claves está en parar el reloj, en ver las cosas desde otro punto de vista. Es un trabajo sumamente difícil, pero creo que incluso todas las centrales hidroeléctricas, el beneficio con las universidades privatizadas, etc., etc., está realmente creando un desastre total porque hay pocas personas que quieren un beneficio rápido. Entonces, yo creo que una de las pistas es el concepto del tiempo, que lo tenemos que cambiar, y la noción de colectividad. Hoy en día, yo quiero ganar para mí, y me importa un comino, hasta mi nieto, no me interesa. Entonces, la noción de colectividad tiene que ser reintegrada. Ahora, ¿quién va a hacer ese trabajo? ¿Acaso le conviene a los ministerios de educación reintegrar eso en la educación? ¿Acaso interesa, como lo hemos venido hablando, integrar la noción de historia, la otra historia? ¿Quién va a hacer ese trabajo? Creo que, de nuevo, por eso digo, es un deber, los llamo a hacer ese trabajo, y creo que efectivamente, o sea, estamos iniciando, pero no podemos parar, porque si no, es realmente un desastre, ¿no? Tenemos una responsabilidad. Gracias.